tal vez no les agrade mucho lo que van a ver en este video, porque se pone en evidencia el daño que estamos causando a uno de los principales ríos de Puerto Vallarta, poniendo en riesgo la salud de los locales y de los visitantes. Ustedes podrán constatar la gran cantidad de desperdicio, basura, escombros que se tiran en los márgenes o dentro de sus aguas. Por consecuencia, estos desperdicios, esta basura, es arrastrada al mar, causando un gran daño a la fauna marina, contaminando la bahía de tal manera que no es difícil pronosticar que en el futuro tendremos un gran problema que seguramente repercutirá negativamente en la economía del puerto y también en la salud de los que lo habitamos. El turismo dejará de tener este puerto como uno de sus lugares preferidos. Ustedes podrán imaginar lo que eso causaría a Puerto Vallarta. Desgraciadamente, hay personas que no comprenden el daño que se están causando y que causan a la naturaleza. Creen que no ha de ser a ellos a los que ha de afectar la contaminación de los ríos y de la bahía. Pero las consecuencias las han de sufrir con enfermedades que pueden convertirse en una verdadera epidemia que aleje el flujo de turistas, que son los que generan el principal recurso económico del puerto. Las imágenes muestran por sí solas el daño que nos estamos causando. De no frenar y revertir este proceso destructivo, nos estamos condenando a un triste futuro. No es tarea únicamente de las autoridades el hacer frente a este problema. Los ciudadanos que viven en los márgenes deben de hacer lo posible por mantenerlo limpio. Y cada uno de los que vivimos en este hermoso lugar, tenemos que cooperar para conservarlo. Aún hay esperanzas de salvarlo. Es un regalo de la naturaleza, es algo que se admira en el mundo y que no debemos dejar que se pierda. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para que se recupere la limpieza de nuestros ríos, de los ríos que llegan al mar, a la bahía, y que no tengamos que ver espectáculos tan tristes como cuando llegan tortugas muertas y otros peces a las playas por la contaminación que se ha generado. Y por si esto no les parece suficiente, piensen en esos niños que se bañan en el río contaminado. Vean en la nata que se meten, en la nata de porquería, que seguramente no les ha de traer nada bueno. Por favor, hagamos algo para que podamos recuperar las limpias aguas de los ríos de Puerto Vallarta. Los dejo para que reflexionen con estas imágenes. Hasta la vista. Que la pasen muy bien.